Y hoy he traído una palabra de Dios que Dios ha colocado en mi corazón, que tiene que ver precisamente quizás con lo que está pasando en el país, no, no, no voy a entrar en ese tema, pero también sobre, toda la, sobre todo de las cosas que suceden en nuestras vidas. Siempre nosotros queremos que Dios actúe, que Dios haga, que Dios eh, 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 me bendiga, que, que Dios eh, obre, ¿sí o no? Esperamos eso de Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué hay de cuando Dios quizás no, no hace las cosas como tú te las imaginas? ¿Qué haces entonces tú ahí? ¿Cómo actúas? Ahí me vas a decir, no, no, yo soy espiritual. Yo, 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 yo soy sumiso. Yo bajo la cabeza y digo, Dios, hágase su voluntad. Pero quiero hablarte de esto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas que tú te puedas imaginar. La soberanía de Dios es algo que tú y yo no podemos influenciar. Es algo que ya está estipulado por Dios. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad y supremacía. Él tiene el poder ilimitado para hacer lo que él haya resuelto o haya decidido. ¿Sabes por qué él puede hacer esto? Porque Dios es absolutamente independiente de cualquier cosa. Dios hace, déjame decirte, lo que le place. Para algunos, quizás es como, oh, qué decepción. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos decir, Dios, haz, perdóneme la expresión, como te dé la gana, haz como tú lo hayas decidido, Dios, desde hace miles de años atrás. Porque ya Dios ha tomado cada decisión desde el principio. Dios ya sabe lo que va a suceder hoy, Dios ya sabe lo que va a suceder en unos días. Dios ya sabe lo que tú estás pasando hoy y Dios ya sabe lo que tú vas a pasar mañana. Y no hay nada, nada que tú vivas que Dios no tenga en su control. Y es por esto que cuando a veces nos encontramos en situaciones difíciles, ahí es cuando más nosotros debemos decir, Dios, tú eres grande. Tú eres sobre todas las cosas. Qué bonito es cuando se reúne el pueblo de Dios y adora como hemos adorado hoy y declaramos, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres perfecto, lo exaltamos, nos sentimos bonito, creamos aquí una atmósfera espiritual donde sentimos que la presencia de Dios se manifiesta, amén. Pero yo te pregunto una cosa, que cuando estás solito y enfrentas una circunstancia y no están los hermanos alrededor, y no están aquí el piano, no está la batería, no está el bajo, puff, que se siente, que mueve tus emociones, sino que quizás te enfrentas a la realidad tú solito ahí. ¿Qué pasa ahí? Yo quiero que veamos unos atributos de la soberanía de Dios. Porque ahorita yo te dije, ¿Dios hace como Él qué? Es eh, decir, eh, lo aprendieron. Yo pensé que iba a decir lo que le place, más decente, pero así está bien. Pero yo te resumo esto en unas palabras. ¿Sabes qué? Dios es yo soy. Dios es Dios. Y Él puede decir, yo soy Dios. Y no hay nadie igual a mí. Por eso es que yo puedo hacer contigo. Como yo quiera, ¿cuántos han estado en procesos donde no han entendido lo que Dios está haciendo? ¿Ah? ¿Cuántos han estado en procesos donde han sufrido y han llorado y han padecido y no han entendido el proceso que están pasando? Pero de repente, cuando pasan ese proceso, dicen: Oh, era Dios el que estaba obrando, pero en medio de la circunstancia, quizás renegabas. En alemán hay un dicho que dice que después somos más inteligentes. O sea, después de que pasan las cosas somos más inteligentes. ¿Sí o no? Porque decimos, oh, era verdad que sí era así. Entonces, entremos a la palabra para ver unos atributos de la soberanía de Dios. En el Salmo 147.5 dice la palabra así, grande es el Señor nuestro. Y mucho su poder. Y su entendimiento es infinito. Aquí vemos tres aspectos. El primero, grande es el Señor nuestro. ¿Sabes? La tenemos que tener clara. Tú tienes que tener claro que Dios es grande. Tú tienes que... Tú tienes que estar convencido, tú, tú que a ti nadie te, te diga otra cosa, tú tienes que estar convencido, Dios es grande, tú la tienes que tener clara, tú tienes que saber que las cosas son así: que Dios es grande y que Él está sobre todas las cosas. En la persona de Dios no hay otro estado. Dios no es ni chiquito ni mediano, Dios es grande. Dios es grande sobre la enfermedad. Dios es grande sobre la necesidad. Dios es grande sobre la angustia. Dios es grande sobre el tiempo de incertidumbre que quizás esté pasando la nación. Dios es grande sobre todas las cosas. No hay nada que vaya a cambiar eso. En Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 16, dice así, versículo 25. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses. Porque ídolos son todos los dioses de los pueblos, mas Jehová hizo los cielos. Por eso es que yo te digo que no hay otro como Dios, que no hay otro como Jehová. Pueden haber muchos dioses, porque los hay. La gente se aferra a cosas que se inventan cualquier cosa y se inventan dioses. ¿Sí o no? Pero quieres que te diga una cosa. Ningún dios puede decir que ha creado los cielos y la tierra. Nadie puede darse ese atributo. Solamente nuestro dios que es el gran dios sobre todas las cosas. cuando nosotros entendemos esto nosotros no nos tenemos que preocupar de nada nosotros tenemos que disfrutar solamente de hacer una cosa para dios y es alabarlo y exaltarlo porque dice ahí que él es que digno de qué de suprema de la más excelente de lo mejor que hay de alabanza digno de suprema alabanza. Tú tienes que ser una alabanza andante. Cuando entendemos la grandeza de Dios, tú tienes que caminar gozoso, alegre. Enfrentarte a las circunstancias con una sonrisa y con un gozo y con una alabanza. Y decir, aunque vengan cosas difíciles, yo me alegraré en mi Dios porque no tengo de qué temer, porque yo sé que Él tiene todo bajo control, porque mi Dios es grande y soberano sobre todas las cosas. alaba con tu vida alaba con tu ser alaba con tu testimonio aunque la gente aprovecha los momentos difíciles cuando la gente vea que tú estás pasando una necesidad sabes por qué porque la gente se entera rapidito cuando uno está comiendo cable y ahí es donde tú tienes que demostrar que tú tienes un dios grande para que la gente diga oye cómo así si este si este man está en necesidad, si este man está pasándola duro, ¿y cómo es que va tan contento por ahí? ¿Sabes por qué? Porque tengo un Dios grande. El versículo también dice, aparte de que es grande, dice que es nuestro. Aférrate de tu Dios. Dios te es tuyo. Es tuyo. Disfrútalo a Él. Anda con Él. Tómalo a Él. Ponlo a Él sobre todas las cosas de tu vida. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Él es nuestro Dios. Grande. Qué bonito, ¿no? Él es grande, grande es el Señor nuestro. No te preocupes, hazlo tu Dios en tu corazón, en tu alma, en tu mente, que sobre todas las circunstancias Él siempre esté soberano, que tú lo declares en tu vida. Mira. El tamaño de tu circunstancia nunca será más grande que la grandeza de tu Dios y de mi Dios y de nuestro Dios. No hay obstáculo, no hay problema, no hay situación difícil que se pueda sobreponer sobre la grandeza de nuestro Dios. Y lo más bonito es que cuando tú engrandeces a Dios en medio de tus circunstancias y lo colocas sobre todas las cosas, Dios es tan bueno que Él también reconoce tu grandeza. Y Él también reconoce tu esfuerzo. Y Él también reconoce tu sacrificio. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 20, eh, Mateo 15, 25, dice así. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, ¿qué? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Todos conocemos esta historia. Llega la señora ahí, donde Jesús, en medio de una necesidad, en medio de una situación difícil, y llega con, 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 con todo su ser, con todo lo que es, a donde Dios, a donde Jesús y se postra ante Él. Y una de las formas en las que tú puedes engrandecer, a Dios sobre las circunstancias es cuando te postras a Él. ¿Sabes qué? Muchas veces nos postramos ante la situación sin darnos cuenta. Muchas veces perdemos la motivación de seguir luchando, de seguir caminando, de seguir dándole para adelante, de seguir el camino que está preparado para nosotros. Y nos postramos ante la, ante, ante la circunstancia. Nos postramos ante aquellas cosas que nos opacan. Nos postramos ante aquellas cosas que nos apartan de Dios. Porque nos ofrecen una salida rápido. Entonces nos postramos a esa salida, a ese camino rápido. Y no estamos dispuestos a postrarnos al proceso o al camino que Dios tiene preparados para nosotros. Pero mira que ella llegó donde de Jesús y que hizo, ella se postró porque ella sabía y ella había entendido que solamente Jesús podía hacer algo en su vida. ¿Cuántos creen que solamente Jesús puede hacer algo? ¿Cuántos creen que solamente Jesús es aquel que puede mover una circunstancia? ¿Cuántos creen que Jesús es el único que puede cambiar? No dejes que la presión te haga doblegar tus rodillas ante cualquier Dios de este mundo. No estés dispuesto a postrarte ante aquellas cosas que tu jefe está exigiendo de ti, que no están bien. No hagas cosas que no le agradan a Dios en tu trabajo. No sé por qué estoy diciendo esto. No te postres ante el beneficio del ser humano. No dañes tu relación con Dios postrándote para otro, para que el otro salga bien, para que el otro pueda hacer bien su cambalache. Póstrate ante Jesús como ella lo hizo. Ella sabía que, sola, que, su, que su solución, que su respuesta estaba ahí. Y al postrarnos estamos humillando nuestro corazón, nuestro ser a Dios. Le estamos demostrando que solamente Él puede ayudarnos. Está dispuesto también a pedir socorro. Mira que ella llegó donde Él. ¿Y qué le dijo? Señor socórreme cuántos han gritado o han hecho una, un clamor hacia dios en algún momento señor socórreme porque no sé qué tengo que hacer señor socórreme porque ya no doy más señor socórreme porque si tú no lo haces desfallezco está dispuesto a llegar donde jesús a pedirle ayuda, a pedirle auxilio, a pedir la guía de Dios. No busques el pronto auxilio en las personas en el que te dé el consejo rápido. Busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente la voluntad de Dios, busca primeramente esa palabra, ese camino que Dios tiene preparado para ti. Y engrandeces a Dios en las circunstancias cuando sabes responder. Y esto me impactó a mí en este momento, cuando leí esta palabra. Porque Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Escucha esto, es tremendo lo que dice Jesús ahí. Prácticamente le estaba diciendo, oye, tú no, 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 no sé, no sé si de verdad... Deba hacerlo. Pero ella supo responderle en ese momento. ¿A cuánto no les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, y con esto quiero explicarte esta situación: que estás en una confrontación, en una discusión con alguien, y le dices un par de cosas, y después de que pasa el asunto te vas, y de repente te pones a pensar, le hubiera dicho esto mejor. Me quedé con las ganas de decirle esto. A mí es el único. Es que se lo he debido haber dicho. Y, y lo formulas en la mente. ¿Sí o no? Para la próxima. ¿Sabes? Ella ahí le supo responder a Jesús enseguida. Muchas veces Dios nos dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Bendíceme. Tú la tienes que tener clara. Y cuando ella le respondió así, a Jesús no le quedó más grande que decir, bueno mujer, eh, grande es tu fe. Jesús va a decir eso de ti. Jesús va a decir eso de ti. Grande es tu fe. Grande es tu fe porque estuviste pendiente. Grande es tu fe porque escuchaste cuando yo te hablé y estuviste dispuesto a responderme. Estuviste dispuesto a decir qué querías. La tenías clara. Porque ella le dice, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella fue en ese momento audaz. Ella le pudo responder enseguida. Y no se fue diciendo después, le hubiera dicho a Jesús esto. Y esas formas, ese comportamiento que ella tuvo de postrarse, de buscar el auxilio, de saber responder, provocó un milagro para su vida y su familia. Dios obra de muchas maneras. Muchas veces no las entendemos. Pero una cosa sí estoy seguro. Y es que nuestro Dios nunca nos va a desamparar. En Colombia... Yo me he quedado impresionado en estos días eh, porque aquí la gente sí trabaja, déjame decirte. Aquí la gente, yo estoy, con todo el mundo que ha hablado, se levantan a las 4 de la mañana, a las 5, llegan a la casa a las 8. Yo, yo los admiro, la verdad. O sea, si tú eres uno de esos, el día aquí empieza temprano. Y hay que lucharla, amén. Aquí en Colombia hay que lucharla. Y uno vive, o nosotros, los creyentes, o es el pueblo, vamos a llamarlo así, el pueblo cristiano colombiano o barranquillero, digámoslo así, aquí la casa. Muchas veces, no sabemos si vamos a llegar a fin de mes. A mí también me pasa eso en Alemania, no creas que en Alemania se gana bien. O sea, a mí también, yo también a veces me cuesta. Pero. Tenemos una dependencia tan grande de Dios, que eso es de admirar. Es de admirar. Porque hay que sudarla. Hay que trabajar duro. Muchos no saben si lo van a lograr hasta fin de mes. Pero tú los ves alabando, adorando, exaltando, intercediendo, buscando de Dios. Nosotros escuchamos tantas cosas allá de todo lo que sucede aquí, y uno dice, wow, porque tenemos una dependencia total de nuestro Dios, amén. O ustedes, una dependencia total, y buscan de Dios, y Dios obra de una manera espectacular. Si yo preguntase aquí cuántos han vivido milagros en los últimos tres meses, dos meses, yo estoy seguro que todo el mundo levantaría la mano. A ver. Porque has postrado tu vida, has buscado el auxilio de tu Dios. Luego dice también la palabra. Que Él tiene que mucho es su poder, mucho es su poder. Ahí en Salmo 147, donde estábamos, nosotros no podemos calcular la magnitud del poder de Dios. Y nuestra mayor debilidad como creyente, ¿sabes cuál es? Muchas veces que desestimamos ese poderío de Dios, debido a que por nuestra naturaleza, ¿cuál es nuestra naturaleza? Somos débiles de carácter, variamos en, nuestro, en nuestras decisiones, somos débiles en voluntad también. En convicción, convicción porque aquí nos dicen, Dios va a orar, amén, gloria a Dios, y salimos de aquí. Oye, a ver qué va a pasar también, no sabemos. Y debido a estas cosas, nosotros hacemos que ese propósito, ese plan de Dios se retrase en nuestras vidas. Porque con nuestro comportamiento, con, nuestra, con nuestro apuro, porque quizás creemos que Dios ya ha dado el paso, Dios ya ha mostrado cómo son las cosas, entonces actuamos de una manera. Y al final nos damos cuenta de que quizás no era así. Entonces no hemos dejado que Dios, con su mucho poder, obre. Nosotros como creyentes no podemos saber qué tanto va a hacer Dios, porque mucho es su poder. Un atributo de Dios es que Él es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas. Dios tiene tanto poder, que mira lo que dice la palabra en Juan en el capítulo 10, versículo 18. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Mira lo que dice después, tengo poder para ponerla y tengo poder para qué? Para tomarla de nuevo. Tú puedes hacer esto. No podemos. Nadie tiene el poder o el derecho para hacer lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es que no podemos desestimar el poder de Dios. Si Dios no se está moviendo es porque Él está preparando algo. Si Dios no se ha manifestado es porque aún no está listo el asunto. Una tarta necesita tantos minutos en el horno para que esté listo. O un asado o una carne. Tiene que estar listo. No te desesperes cuando no veas que, que Dios, cuando veas que Dios no se está moviendo, aunque tú no lo creas, aunque tú no veas que esté sucediendo algo, aunque tú no escuches que se está moviendo algo, Dios está obrando. Y lo peor es que cuando no esperamos que Dios obre con su mucho, con su gran poder, somos avergonzados, somos humillados, somos vencidos, porque hemos actuado en nuestras fuerzas, en nuestro poder. Por eso es que tienes que estar preparado y pendiente cuando Dios esté obrando en tu vida, porque entonces ahí vas a ser exaltado, vas a recibir la bendición, vas a conseguir aquellas cosas que están dadas para nosotros. Deja que Dios obre en lo que ya está estipulado por Él. Salmos 46, 10 dice, Estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay momentos en donde debemos esperar, hay momentos en donde nos debemos quedar quietecitos, hay momentos donde no es tiempo de moverse, hay tiempos donde es momento de quedarse paradito, observar, ver cómo está la situación. Y en el momento exacto es cuando Dios va a obrar y va a manifestar su poder. Y te darás cuenta cuando el poder de Dios esté obrando, porque empezarás a ver que el poder de Dios sana, que el poder de Dios restaura, que el poder de Dios multiplica, que el poder de Dios bendice. Y entonces ahí verás cómo el poder de Dios se está manifestando en tu vida. Queremos buscar el poder de Dios en nuestra ansiedad y lo que hacemos es que somos quizás humillados. Quizás es tiempo ahora de quedarte quieto. Quizás es tiempo ahora en donde Dios te empieza a dar instrucciones. Quizás es tiempo en donde Dios esté tratando algo. Pero empieza por quedarte quietecito, que los próximos pasos Dios te los va a revelar. Sí. Su entendimiento es infinito. Vemos que Dios es omnipotente. Y su entendimiento es infinito, esto quiere decir que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, Él se las pilla todas. Ya que ese, esa sabiduría es ilimitada. Ese entendimiento infinito le permite a Él saber todo y actuar bien. En nosotros es diferente. Nosotros no somos Dios. Esto quiere decir que como nosotros no sabemos todo, ¿amén? ¿Cuántos lo saben todo? Nadie. No lo sabemos todo. Entonces, ya que nosotros no lo sabemos todo, tendemos a equivocarnos y a dar pasos errados en nuestra vida es por esto que es importante que busquemos en la presencia de dios con la ayuda del espíritu santo esa guía ese entendimiento dios, en la palabra lo dice que el pueblo padeció porque por falta de conocimiento por falta de sabiduría por falta de entendimiento porque así daban pasos que no tenían que dar hacían cosas que no tenían que hacer muchas veces nos ha sucedido que hemos actuado como no hemos debido actuar y nos hemos equivocado. Y el entendimiento es la facultad que permite pensar y actuar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Esto quiere decir que todo esto es este, el entendimiento es un conjunto de términos y principios que hacen que uno actúe bien. Y el único que puede hacer esto, ¿quién es? Porque él puede tener todas esas cosas en cuenta. Nosotros quizás a veces actuamos con buen juicio, pero no hemos reflexionado. Nosotros quizás en un momento hemos sido prudentes. Pero por otro lado, no hemos tenido, no, no hemos pensado bien las cosas. Si ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir, solamente en la revelación de la palabra vamos a poder entender las cosas que Dios tiene dadas para nosotros. Debemos pedirle a Dios que Él mismo nos enseñe, que Su Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento para comprender cada paso o entender cada paso que debamos dar. En el Salmo 119, 169 dice así, llegue mi clamor delante de ti, dame entendimiento conforme a tu palabra. Nosotros debemos buscar nuestra inteligencia. ¿Sabes dónde? En la palabra. Cuando tú no sepas algo, ¿dónde tienes que ir? A la palabra. Conforme a tu palabra, dame el entendimiento. Y solamente vamos a conseguir el entendimiento cuando leamos, estudiemos, analicemos, oremos, meditemos en la palabra. Si no, no te quejes cuando te salgan mal las cosas, porque quizás no las entendimos o no las comprendimos. Así que pídele a Dios que te dé ese entendimiento conforme a su palabra. Y en la palabra, ¿sabes qué también está revelada? Su voluntad. Así que cuando tú has entendido las cosas, puedes estar seguro que estás actuando según la voluntad de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 33 dice así, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo, al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios aquí estaba hablando alguien y mira que jesús dice jesús en entonces, jesús entonces viendo que había respondido ¿qué? Sabiamente. que sabiamente que había respondido que sabiamente que había respondido con entendimiento que había captado lo que jesús había enseñado Tú tienes que captar, tú tienes que aprenderte lo que Jesús enseñó, lo que la palabra nos enseña. Eso te dará entendimiento sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas. Y al ver esto, Jesús, que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Cuando tú entiendes la palabra. Cuando tú has recibido revelación no estás lejos del reino de Dios. Wow. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántos vamos a pedir entendimiento y revelación? ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar cerca al cielo? Amén. Vamos a acercarnos al cielo. Vamos a ir a ese camino que está dado ya para nosotros. Solamente es cuestión de sacrificio, de sacrificarnos, aprender y leer la palabra. Así que cuando amamos con entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, estamos cerca a Dios. Lucas 24, 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En este momento Jesús estaba ahí con sus discípulos y él ya se iba. Ya había pasado, ya había resucitado, ya se iba. Y yo pienso que Jesús en un momento dado estaba preocupado. Porque Jesús dijo: Estos manes han andado conmigo tantos años, un par de años. Pero siempre han pelado el cobre en una u otra situación. ¿Sí o no? Pedro me negó por ahí. El Judas, ni se diga. No sé, no, no. Y él estaba quizás preocupado porque dijo: Y ahora yo me voy. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo reaccionarán? Y él dijo, a estos manes, están un, perdóname la expresión, están como un poquito cerrados. Están como un po, estos manes como que todavía no, no, no han abierto su mente. ¿Sabes qué? Es importante que tú ensanches tus pensamientos y tus conocimientos. Tú tienes que ir de acuerdo a lo que está sucediendo en el reino de Dios aquí en la tierra. Tú no te puedes quedar atrás. Él les abrió el entendimiento porque venían cosas nuevas, porque ellos iban a experimentar un montón de cosas que nadie se imaginaba que iban a pasar. Y sabes qué? Asimismo es en la iglesia hoy en día, cuando la visión avanza. Cuando la visión evoluciona, cuando la visión hace cambios, tú tienes que ir con ella, tú tienes que ser parte de ella, tú tienes que ensanchar tu entendimiento, tú tienes que pedirle a Dios que abra tu entendimiento para comprender esas cosas, porque muchas veces no entendemos lo que están haciendo, pero sabes que Dios es el que está dando la visión y yo estoy seguro que si Dios la dio es lo correcto y nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Una de las cosas que a mí me impresiona aquí es que cada vez que vengo, lo dije ahorita, hay algo nuevo. Hay algo nuevo, la evolución. La visión va avanzando. La visión va cambiando. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque hay que hacer ajustes. Hay que hacer cambios. Hay que quizás organizar nuevo. Porque quizás podamos entrar en una etapa de estancamiento. Mira, yo he estado en iglesias, en donde estuve hace 15 años y he llegado hoy, están igualitas. En Europa. La misma gente. Aquí yo veo un montón de caras nuevas cada vez que vengo. Aquí Yo creo que aquí la mayoría ni me conoce. Aunque yo soy un hijo de esta casa, crecí aquí, serví aquí. Yo ¿Sí no. ¿Serví aquí? Y cuando yo llego a esas iglesias, yo digo, wow, Dios, ¿qué pasa? Porque en unos lugares sí, porque en otros lugares no. ¿Sabes por qué? Porque la gente no está dispuesta a salir de su zona de confort. Qué bonito eres tú que te dejas mover y sacudir de la visión y te amoldas a ella y participas en ella y estás dispuesto a caminar en ella porque has aceptado y has dejado que tu entendimiento sea ensanchado porque has captado la visión que Dios ha dado. Así mismo tiene que ser con la palabra de Dios. Por eso él dijo, yo tengo que abrirle la mente a ellos para que pudieran comprender las escrituras. ¿O no te ha pasado que una vez has leído un versículo y no lo has entendido y de pronto unos meses después lo has vuelto a leer y de repente dices, oh, era así. ¿Es así o no es así? ¿Sabes por qué? Porque vamos avanzando y quizás en el momento no estabas preparado para entender ese versículo, pero más adelante has ensanchado tu mente, has vivido una experiencia, has tenido un testimonio y ahora dices, wow, ahora lo entiendo. Cuando nosotros dejamos que Dios trate con nosotros de esas maneras, como lo hemos visto aquí hoy, estamos reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Y lo único que nosotros podemos hacer es aceptar su voluntad y la forma en la que Dios obra. No podemos discutir, no hay discusión alguna con Dios. No te pongas a renegarle a Dios con las cosas que Él hace. Al contrario, pídele que te dé el entendimiento y la comprensión para decir, ¿por qué? ¿Para qué estás haciendo esto? No reniegues sobre los caminos, sobre, sobre las vías que Dios está abriendo. Solamente pídele a Él que te muestre cómo debes enfrentar esos caminos. Si en moto, si a pie, si en bus, si en burro o en carro. Porque cada camino es diferente. Dale gracias a Él en todo momento, aunque en la forma que Él obró no era en la que estabas esperando o en la que querías. Reconoces su poderío y su grandeza y su sabiduría y verás la bendición. Aunque pienses que no está pasando nada, Dios está obrando dios tiene el control sobre lo que pueda estar sucediendo hoy en día hoy allá en cartagena la próxima, el próximo domingo aquí dios tiene el control sobre esas cosas está dispuesto a caminar a andar a montarte en el mover de dios en la iglesia no hay, no hay sí no hay no en la iglesia solamente hay dios es tu voluntad y es tu soberanía sobre esta nación Hay una historia en, en, en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16, que es cuando David eh, trae el arca de nuevo y pone a los levitas a cuidarla, y hay ahí como unas instrucciones, un cántico, y en el versículo 36 me impresionó algo. que termina así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, o sea, para siempre. Y dijo todo el pueblo, amén. Si vemos los versículos de 25. Dice, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia hay delante de él, poder y alegría hay en su morada. Tributad a Jehová, familia de los pueblos. ¿Dad a Jehová que Gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. Venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Y salto al último versículo, y dijo el pueblo, ¿y qué hizo después? Si estás dispuesto y dices amén, colócate de pie. Amén. ¿Dices amén a la soberanía de Dios? ¿Dices amén aunque no lo comprendas? ¿Dices dónde está Dios, pero aún así amén? ¿Dices no te veo Dios, pero amén? Amén. Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas, tú eres grande, Señor. No hay otro como tú, Padre. No hay otro como tú sobre la tierra. No hay otro como tú en, la, en, el, en el infinito. No hay nadie como tú, Jesús. Solo tú eres digno de suprema alabanza.